Gracias a nuestros conferencistas. Por el rol que juegan las IES en las estrategias para fomentar la educación superior, damos paso a Voces del Sector, un panel con líderes nacionales que nos ofrecerá un panorama de los principales avances y caminos por recorrer del sistema de educación superior colombiano. Damos la más cordial bienvenida a Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, una de las instituciones públicas de mayor trayectoria y reconocimiento del país. Esta universidad apuesta por un modelo académico para la formación integral de los estudiantes, el cual incluye su esquema Intercedes, que logra la articulación administrativa y académica de todas sus sedes, actualmente en una institución líder en la implementación de estrategias de transformación digital y desarrollo de cultura digital. Adelanta un proceso de rediseño organizacional y experimentación que vincula e impacta las labores de docencia, investigación y extensión. Bienvenida. Invitamos a José Leonardo Valencia Molán, rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, institución privada reconocida por ser líder en su oferta virtual. Actualmente tiene más de 35.000 estudiantes a nivel nacional, de los cuales casi 13.000 son virtuales. Esta institución ha desarrollado acciones de innovación educativa y curricular para mejorar el proceso de aprendizaje. Es una institución líder en procesos de internacionalización de sus programas académicos y acompañamiento integral de los estudiantes. Bienvenido. Saludamos a Silvia Caro, vicerectora académica de la Universidad de los Andes, institución privada con importante reconocimiento a nivel nacional e internacional. Gracias a su gestión académica y de investigación, esta universidad ha recibido acreditaciones internacionales como la entregada por la Engineering Accreditation Commission de ABET. Esta institución ha venido implementando estrategias de transformación curricular y flexibilización de las experiencias de aprendizaje. Bienvenida. Saludamos a Daniel Alfonso Sierra Bueno, vicerrector académico de la Universidad Industrial de Santander, institución pública con más de 19 mil estudiantes que se benefician con los programas ofrecidos, consolidando así una comunidad universitaria que contribuye permanentemente al progreso y desarrollo regional. Es una institución líder en investigación y desarrollo de experiencias para implementar el uso de tecnologías en la educación superior, así como en la implementación de programas de mentorías para el trabajo. Tránsito de estudiantes al mercado laboral, emprendimiento y formación posgradual. Bienvenido. Nos acompaña como moderador el viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez Torres, economista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con una amplia experiencia de más de 18 años en el sector público y privado, 12 años de ellos dedicados a la educación superior. Le damos entonces la palabra a nuestro moderador. De nuevo, muy buenos días para todos. Eh, un agradecimiento, insisto, a la Universidad Javeriana por este espacio, por proveer eh, la logística y la colaboración al equipo del Ministerio de Educación para realizar este importante encuentro. Hoy, ustedes son las voces del sector. Rectora Doli, rector Leonardo, vicerrectora Silvia, vicerrector Daniel. Un sector que ha mostrado ser colaborativo, un sector que ha aprendido a trabajar sobre lo construido, a construir de manera armónica y a avanzar en la innovación, en la transformación curricular en beneficio de las comunidades académicas y en beneficio de los estudiantes. Así que las voces que aquí vamos a escuchar dan cuenta de... Precisamente esa innovación que ha construido el sector en estos últimos años y cómo ha fortalecido a la educación superior. Eh, tenemos eh, unos invitados de lujo, rectora Dolly. Comencemos con eh, una realidad: la Universidad Nacional de Colombia lleva eh, durante ya un tiempo largo un avance, unos pasos muy importantes en la transformación educativa. Eh, y lo hizo incluso antes de la pandemia, esta innovación, esta transformación que eh, avanza en, en la Universidad Nacional. ¿Qué experiencia, eh, señora rectora, usted eh, le contaría al sector, qué aprendizajes, y qué retos para aquellas instituciones, por supuesto, desde su experiencia, que están iniciando esa transformación, ese camino a la innovación en sus instituciones de educación superior. Bueno, buenos días a señor viceministro, honorables panelistas, muy buenos días eh, a todas eh, y todos los presentes en este evento. Eh, yo quiero decir algo que, que antes de empezar, que fue muy grato para nosotros ver América Latina y el Caribe alineados en la conferencia mundial en Barcelona con unos propósitos fundamentales. De tener las eh, universidades, eh, tanto públicas como privadas, alineadas eh, en el trabajo con las comunidades. Digamos que fue un llamado generalizado de la conferencia a hacer eh, una sociedad más inclusiva y a que pudiéramos trabajar de manera mucho más armónica. Esto fue algo que fue muy importante y yo creo que el bloque de Latinoamérica del Caribe da un ejemplo al mundo de cómo las universidades no debemos encerrarnos en cuatro paredes, sino que tenemos una responsabilidad social en la formación ciudadana. Entonces, eh, digamos que hemos hecho en los últimos años, eh, nosotros, yo digo que caminamos en la universidad sobre hombros de gigantes que han sido eh, nuestros antecesores, que han venido construyendo universidad por 154 años y que cada uno, y ahora una, eh, va poniendo su grano de arena para, para avanzar eh, en lo que ha sido la Universidad del Estado, eh, como un proyecto de nación realmente, y que, y que hemos emprendido una tarea fundamental en la formación integral de ciudadanos como agente de cambio ético con conciencia social, eh, formando desde el ser, no desde el tener, como seres humanos con actitudes ciudadanas eh, que comparten cada día, que mediante un liderazgo colectivo pueden hacer trabajo colaborativo, pero también pueden hacer un trabajo en contexto. Eh, y por supuesto empiezo a hablar del ser humano porque es el centro, el centro de la educación y sobre todo los estudiantes. Y si hablamos de formación integral, tenemos que hablar de una comunidad universitaria integrada. Integrada es que también le valen los mismos calificativos, o sea, agente de cambio ético con conciencia social. Para qué? Para integrarnos con la sociedad. Entonces, eh, de, de, el cambio pedagógico ha sido fundamental en la universidad. Nos falta muchísimo. Es una universidad de más de cuatro mil profesores, eh, de nueve sedes, eh, 60.000 mil estudiantes eh, ubicados en todos los extremos del país: en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz, en el Cesar. Que es una nueva sede de innovación, además, eh, y sobre todo de innovación educativa. Y también tenemos en la frontera, en, en San Andrés, Tumaco, Arauca y, y en Leticia, otras sedes donde recibimos estudiantes vulnerables. Siempre hemos tenido programas de estudiantes vulnerables en la sede de frontera se nivelan en esas sedes, compiten entre ellos mismos para ingresar y luego hacen sus carreras en la universidad y regresan a ese territorio como líderes del territorio. Solamente voy a darles un ejemplo y es en el caso de la sede de Arauca hay 25 egresados de nuestro programa Peama eh, trabajando con cuatro frentes desmovilizados de la guerrilla formando cooperativas en esa región. Entonces digamos que hemos creado también eh, de cosas voy voy pues no puedo tomar toda la mañana tú me cortas sí pero 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 la verdad es que cuando hablamos de que es con conciencia social es con conciencia social o sea porque además tenemos 25 centros de pensamiento de los cuales eh, eh, y que está prohibido que sean eh, internos, los centros de pensamiento son para pensar, pensar con el país, los problemas nacionales, y eh, sí los coordinan profesores de la universidad, pero no pueden ser internos. Tienen que ser abiertos a la sociedad y dialogantes para los cuales están completamente invitados todos. Entonces, sí, eh, esas son cosas que hemos hecho, de innovación, también sobre la base de que todo era STEM y estaba reglamentado. Yo vengo del área STEM, pero me preocupaba mucho que las profesiones estuvieran un poco aisladas. Entonces, cuando estuvimos en la vicerrectoría, creamos la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario, que los invito también, es un muy buen ejercicio. Eh, la Escuela Permanente tiene cuatro instrumentos, tiene los centros de pensamiento, tiene los observatorios, tiene cátedras nacionales que se hacen por una sola vez y para todo el país. Y tiene además los focos de coyuntura cuando nos llama qué pasa con Reficar, qué pasa con la extracción petrolera, qué pasa con esto, qué pasa con esto. Podemos reunir a todos los expertos y, y, siempre nos piden del Consejo de Estado y de muchas partes criterio sobre, sobre esto y mucha, y no nos ponemos de acuerdo. Y entonces había una preocupación de qué decir. Y yo les decía, digamos lo que somos, ¿no? somos diversos. Entonces mandamos dos posiciones sobre un tema y, le, y sustentadas perfectamente académicamente, porque así debe ser, o sea, no tenemos por qué, por qué forzar un acuerdo donde no lo hay, pero de todas maneras eh, creo que también para una corte y para alguien es importante tener esas posiciones. Entonces, eh, ese también ha sido algo muy importante. Eh, ya veníamos preparados en la transformación digital. Le, pues para conectividad, nosotros tenemos una conectividad todavía bastante obsoleta, son 550 edificios para conectar en todo el país. Estamos en ese esfuerzo de conectividad, pero de todas maneras logramos hacer saltos cuantitativos eh, y cualitativos en muchas cosas, pero fundamentalmente aquí está la profesora Liz Karen, que ha liderado Universidad Laboratorio, es profesora de ingeniería y universidad laboratorio es un proyecto lindo que pueden hacer todas las universidades es como eh, nosotros podemos colocar nuestro conocimiento al servicio de nuestra institución entonces eh, en problemas académicos administrativos invitamos a los grupos de investigación a resolverlos y los grupos de investigación los han resuelto eh, y además se contactan con los administrativos y luego siguen siendo sus eternos asesores y el conocimiento se queda internamente. Pero o, o, bueno, tendré oportunidad de decir otras cosas porque, porque se me fue el tiempo. Qué pena, qué pena, no. viceministro. Eh, no, muchas gracias, eh, eh, rectora. Eh, pasemos al rector Leonardo, eh, el rector de la Fundación del Área Andina. Eh, hemos visto cómo eh, la universidad ah, ha avanzado fuertemente en sus procesos de internacionalización. Desde el gobierno nacional eh, hemos eh, puesto a disposición de las instituciones de educación superior y a través de la ciudadanía y el mundo la plataforma Go Colombia como ese eh, mecanismo que permite o promueve que Colombia sea vista en su oferta académica como una oferta atractiva. De calidad y que también el mundo la reconozca así. La Universidad del Área Andina se ha eh, avanzado muy rápidamente en sus procesos de internacionalización. Yo quisiera preguntarle, señor rector, cuáles son las características que han permitido esos avances en esos procesos para el Área Andina cuáles son esas fortalezas que tiene la institución y qué aprendizajes y recomendaciones le daría al sector para que avancen y profundicen sus procesos de internacionalización. Viceministro, primero darle las gracias a usted, a Carolina, felicitarlos por la gestión que han hecho, por este resultado, el colap, como decía Luis David, realmente es algo que nos dejan, nos regalan y vamos a hacer de él realmente que siga siendo vigente y tenga un impacto muy importante porque indudablemente... Desde que iniciamos hoy en la mañana, solo ha habido un tema que es innovación, que es fundamental en la transformación y en la educación hoy en día, que es uno de los sectores que venía más quedado frente al desarrollo de apropiación tecnológica y al avance frente a todos estos temas, que es fundamental. Entonces, mil gracias a ustedes. Yo creo que se merecen un aplauso, además, ¿sí? por la labor hecha. Sí. Segundo, eh, me hace recordar que hace un tiempo trajimos con Manuel el presidente hoy rector de la CES, expresidente de secret a un a asesor que fue secretario de Educación del gobierno de Bill Clinton, hoy ¿no? asesor del gobierno de, eh, estatal de Texas en todo lo que tiene que ver con el tema de educación, y nos decía algo que es muy importante y es, ya no importa de dónde vengas, lo que importa es qué sabes hacer y qué tan buen ser humano eres. La doctora Dolly ha dicho algo que es fundamental Hoy estamos en un tema que no podemos perder, que hay un mundo digital y tecnológico en una cuarta revolución, pero que hay un ser humano detrás. ¿sí? Y por eso se habla del humanismo digital y es algo que trasciende y algo que es fundamental. Nosotros, como lo han dicho nuestros antecesores en el marco internacional, eh, hemos tenido que hacer una apuesta desde hace 15 años. No ha sido una apuesta corta y no hemos terminado. Yo creo que apenas estamos gateando para empezar a caminar y a poder correr en todo este tema de lo que es hacer transformación en cultura, en una organización que pueda trascender y hacer que se generen esos cambios tan importantes. No es fácil hacer que los docentes cambien la manera de dictar una clase y apropien los elementos tecnológicos que permitan que eso trascienda. No es fácil apostar a algo que en Colombia cuando entramos en virtualidad en el 2010 nosotros, pues eh, no era fácil era como eh, tirarse un precipicio y decir, aquí me voy de abajo a ver qué pasa, y hoy nos lleva a que Ariandina, digamos, sea la segunda institución privada más grande y virtual que hay en Colombia, y en ese modelo de expansión que hemos apostado, que el viceministro señalaba, y que el ministerio nos ha venido acompañando y orientando para que eso realmente tenga un impacto, y que corresponde a algo que no solo es que tenemos un ciudadano que formamos, que es global, que sale de lo local, yo me pongo en mi generación, que yo soy baby boomer, ¿Sí? En ese baby boomer, a mí mi, mi localidad era chapinero y no salía de chapinero. ¿Sí? Hoy los muchachos tienen un mundo mucho más global y tienen que salir de ese mundo más global y las universidades no podemos hacer ajenas a esa globalización y tenemos que hacer procesos de internacionalización aún mucho más agresivos. Por eso que hace, en el 2017 resolvimos iniciar un proceso de expansión de Ariandina. Ariandina hoy cerró con 37.000 estudiantes en Colombia, de los cuales 18.000 son virtuales y más o menos 19.000 corresponden a presencialidad. Y hoy estamos entrando a Centroamérica, donde tenemos 16.000 estudiantes. 10.000 estudiantes están en Panamá, en una universidad ariandina, que es la Universidad de Lismo en Panamá, número uno en el ranking panameño. Hoy en día, una universidad de referencia ha tenido un crecimiento en pandemia gracias a la virtualidad de 6 a 10 mil estudiantes en dos años. Y hoy, en un país pequeño, porque estamos hablando que en Panamá hay 4.5 millones de personas, hemos podido lograr un impacto muy importante hoy, trascendiendo y generando un impacto de un modelo colombiano en expansión. Y hoy, en Costa Rica. Eh, también en todo el país, en Costa Rica siendo la líder número uno en virtualidad a través de una universidad nuestra que es la Universidad San Marcos, donde hoy impactamos a mil estudiantes costarricenses. Quiero decirles que solo en Panamá hay 350.000 colombianos, en el último censo que hay en Panamá de colombianos. En Panamá viven 1.800.000 extranjeros. Es el laboratorio logístico más importante que hay en el mundo por el canal de Panamá y por los puertos que hay ahí, entonces las posibilidades de, de internacionalización que tiene un muchacho en un lugar como es el istmo, pues es grandísimo para todo esto. Esa apuesta nos ha llevado también a apostarle a que la virtualidad sea una constante también de expansión y es así como hemos llegado hoy con casi mil estudiantes que tenemos en diferentes lugares del mundo que no imaginábamos. Sí. Cuando el doctor Luis David decía ahorita lo del Rosario. Yo eh, eh, decía algo que yo decía, va a ser difícil, nunca lo va a lograr. Yo logré con el doctor Luis David hacer por primera vez, soñando, que podía hacer un curso de virtual con la Universidad Javeriana hoy, que hicimos un curso, un MOOC que se regala a las comunidades en innovación, que se hizo con Conec Bogotá y que hoy fue construido con todo el centro de investigación de innovación de la Universidad Javeriana y la maestría en innovación de Ariandina. Para mí eso era imposible, era algo que no iba a alcanzar. Y llegué a, a esos espacios donde hoy nos han permitido esa expansión, esa internacionalización, tener en los MOOCs, Ariandinos, que son 50, 105 mil estudiantes en América Latina estudiando a través de nuestros MOOCs, mirando que la virtualidad es complementaria a la presencialidad. No es que la presencialidad se va a acabar, es que la hibridad llegó para quedarse y tenemos que hacer que esa presencialidad adopte herramientas tecnológicas que permitan que las clases sean mucho más dinámicas y que el profesor en un aula de clase no solo dinamice la, la, la apropiación tecnológica, la apropiación del conocimiento, de la parte disciplinar, sino que haga que se formen excelentes seres humanos. Ese es el reto que tenemos como universidades, no formar solo un ser humano bueno, es formar excelentes seres humanos que sean como decía la doctora Dolly integrales, que sean seres humanos que apropien ética valores y que hagan que realmente las connotaciones en las que vivimos indudablemente cambien de manera contundente gracias rector Leonardo innovación eh, educativa transformación y utilización de la potencialidad eh, que tenía ya allanada ya la la, la eh, Areandina, con el objetivo de comenzar a revisar esos lugares donde la educación superior colombiana podía tener acogida y nos han mostrado una línea muy importante también de trabajo que hace el sector, que hace el sistema de educación superior colombiano para explorar ese posicionamiento de las capacidades que hay en nuestras instituciones. Eh, doctora Silvia, bienvenida. Las transformaciones educativas y la innovación, precisamente en los currículos, es un tema central del de debate, de la discusión, de la revisión permanente en las instituciones de educación superior. Desde hace ya un tiempo hemos visto cómo los programas de la Universidad de los Andes, cómo la Universidad de los Andes trabaja de manera articulada con otras instituciones de la región para generar nueva oferta e incluso cómo a través de eh, instituciones fuertes en plataformas tecnológicas ha venido alian haciendo alianzas con el objetivo de fortalecer su oferta. ¿Cuáles han sido los aprendizajes allí que ha tenido la universidad y las recomendaciones para el sector en cuanto a esos aprendizajes? Doctor Viceministro, muchas gracias y, y me uno a las felicitaciones de, de, de los colegas. Eh, espectacular estos eventos y entiendo además que este es uno de los primeros, ha habido más y va a haber más eh, presenciales y yo creo que eso todos reconocemos el valor de la virtualidad pero apreciamos ahora más la posibilidad de la presencialidad. Eh, efectivamente la transformación, digamos, eh, curricular apuntándole hacia la flexibilidad ha sido, digamos, una característica no solo de la Universidad de los Andes sino de muchas otras instituciones. Eh, yo diría que particularmente nuestra universidad ha sido un sello que hemos querido eh, tener siempre y hemos ido realizando acciones en los últimos 20 años que nos han permitido llegar a un nivel donde el paso natural es algunas de las acciones que voy a mostrar o, o comentar. Pero definitivamente, por ejemplo, la, la reforma que hicimos hace 16 años, donde todos nuestros programas de pregrado pasaron de 5 a 4 años, con además un mensaje importante de innovación y renovación desde lo pedagógico y curricular. Y la reciente, estamos terminando recientes reformas curriculares, el, el eje central de esto era la flexibilización. La flexibilización es permitirle al estudiante que él pueda decidir el camino de formación que quiere eh, y en ese proceso, además, explorar otras cosas, complementar su formación, etcétera. Entonces, por ejemplo, una característica de nuestros programas es que todos los estudiantes de la universidad tienen que ver lo que llamamos educación general, el ciclo básico uniandino, que es una gran proporción de créditos de nuestros programas, que además no son tantos créditos, estamos hablando que nuestros programas de pregrado tienen 136 créditos en promedio, y que permiten además una movilidad gigantesca, ¿no? formar ciudadanos mucho más integrales más allá de, las, de los temas específicos y especializados, eh, con un sistema además de revisión muy flexible de prerequisitos, con un sistema de homologaciones muy claro que permite la movilidad interna y que ha motivado que nuestros estudiantes pues puedan eh, entrar, por ejemplo, a este programa que tenemos, es, es un programa interno, no un programa formal, de estudios dirigidos para durante los primeros tres semestres decidir qué quieren hacer y tomar el mejor camino. Y todo lo que ven en esos primeros tres semestres, por supuesto, que se les homologa 100%. Y yo creo que esas son lecciones aprendidas interesantes, más recientemente, con todos los retos que eso implica. ¿no? Acá, acá contamos las cosas buenas, pero detrás ha habido, ha habido lecciones interesantes, algunas de ellas un poco más dolorosas que otras, que también después podemos compartir. Recientemente, por ejemplo, para flexibilizar aún más y que el estudiante pueda tener más posibilidades de ajustar a sus necesidades y a sus tiempos. Este esquema de tener eh, ocho semanas, ciclos de ocho semanas en simultáneo con el 16 semanas, eh, nos ha dado una plataforma interesante para explorar otras cosas, ¿no? Y una de las cosas que se viene es lo que el viceministro estaba mencionando, y es aliarnos con otras universidades, por supuesto, pero particularmente con otras plataformas expertas en el tema virtual. No tenemos la experiencia que nos contaba el doctor Leonardo, estamos hasta ahora iniciando este proceso. Eh, y hemos incursionado, afortunadamente ya teníamos ese tema, la tecnología, eh, que, que al igual que todos lo, lo hemos dicho y la transformación digital está en, en, en este momento en boca de todos, eh, de empezar a preparar a los profesores para incluir elementos de tecnología dentro de su práctica docente. Y pues con, digamos, una experiencia en la que ya llevamos más de 70 MOOCs en los que... El sueño de uno de los decanos de la universidad es que cada profesor haga un MOOC en su área para que entienda realmente cómo es el aprendizaje virtual de alta calidad. Pues nos lanzamos a hacer programas 100% virtuales de posgrado en nuestro caso. Una experiencia muy retadora y muy interesante con dos socios internacionales, Cursera y Eméritos. En este momento, cuatro maestrías al aire y cuatro más que están por empezar. Con una cantidad de retos muy interesantes y una cantidad de lecciones. Una de las primeras lecciones es, claro, la educación virtual de alta calidad es costosa en todo sentido, incluida la formación de los profesores, incluido el acompañamiento que tenemos que darle, e incluido que se une con lo de transformación digital, con que los sistemas administrativos de apoyo de las universidades deben estar preparados para soportar esto. No, no, nosotros teníamos una cantidad de sistemas un poco obsoletos que no estaban listos para que estudiantes internacionales de cualquier lado pudieran llegar y tener acceso y que se sientan parte de la comunidad, aún siendo estudiantes virtuales. Entonces, yo creo que ese es tal vez el, el principal, acompañado de un tema interesante y es esta permeabilidad de la educación continua. Jo, José Escamilla lo mencionó: nosotros, nuestros exalumnos van a ser nuestros socios y los vamos a acompañar a lo largo de la vida. Eh, esta educación sin límites, eh, donde. Estamos pensando, y lo mencionaban ahorita ya, el contenido no es importante, sino las competencias y certificarlas. Entonces, micro, micro credenciales, macro credenciales con insignias digitales que certifiquen las competencias desarrolladas y que sirvan además en ese concepto de apilabilidad para empezar a buscar caminos. Yo tomo dos macro credenciales que, si me llama la atención, sigo con una maestría y todo esto es homologado, por ejemplo. Pero pude explorar o simplemente quería saber de ese tema y desarrollar competencias específicas y ya las logré y voy a explorar muchos otros temas. Entonces, esas son las principales innovaciones desde ese punto de vista, aprendiendo muchísimo con nuestros socios, eh, con esquemas diferentes cada uno de ellos, con retos muy interesantes, pero metiéndonos en este mundo con, con, pues, con todas las implicaciones que eso tiene, pero pues muy emocionados de sentir que, que este es el camino. Además, pues programas, por supuesto, muy son multidisciplinarios, ¿no? Estamos hablando del MBA. De la maestría en regeneración y desarrollo sostenible, desarrollo de software, eh, analítica de datos, en fin, como muy generales y de alto impacto, que yo creo que además es, es la posibilidad de integrarnos y en multidisciplinaridad, que es lo que estamos necesitando. Bien, gracias, eh, vicerrectora. Le estaba dando la espalda, pero lo tenía aquí <laughs> en la retina, eh, vicerrector Daniel, nuestro vicerrector académico de la Universidad Industrial de Santander. Eh, el. Ministerio ha promovido en las instituciones, en todo el sector, eh, la creación, el fortalecimiento de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, como ese llamado a fortalecer esa visión institucional para dar respuesta a los retos, los retos que hoy eh, se evidencian muy importantes. Cierre de la brecha en los resultados de aprendizaje, por ejemplo. Eh, también eh, fortalecimiento... De la calidad y la apuesta también de la alta calidad. ¿Cuál es la visión eh, regional que usted nos puede compartir sobre esos grandes retos que tienen las instituciones para trasegar en esos eh, grandes retos que nos impuso la pandemia, la pospandemia y la ruta siempre de continuar en el fortalecimiento de la calidad? Muchas gracias, señor viceministro. Bienvenidos eh, a, a, a nuestros panelistas. Qué, qué honor estar acá. Con, con este conjunto de panelistas y en este evento tan importante del Colab que nos ha traído aprendizajes colectivos. Hemos venido viendo cómo, primero en la virtualidad teníamos varios espacios de cooperación, de compartir experiencias y pues ahora nos podemos encontrar. Eh, la pregunta va específica hacia los sistemas internos de aseguramiento de la calidad y eh, cómo un elemento de apoyo transversal al despliegue de nuestra función misional docencia. Y debemos recordar que varias de nuestras instituciones tienen más de 25 años de trasegar en el desarrollo de alta calidad académica de nuestro sistema de acreditación nacional con el CNA y esa experiencia nos ha permitido construir, nos ha permitido reconocernos, e identificando. Ya es en, en el año 2018 o 2019 cuando empezamos a transformar nuestra práctica país hacia los resultados de aprendizaje y ese referente de no solo pensar en acreditarnos por nuestras capacidades sino acreditarnos porque desplegamos un proceso académico que logra el resultado de aprendizaje en nuestros estudiantes como un total. entonces ahí aparecen unos retos importantes y al visualizar la pregunta en el entorno regional las universidades que estamos en los territorios se tiende a pensar bueno cuáles son las desventajas hay desventajas hay diferencias hay oportunidades también y si nosotros miramos el enfoque previo de pensar en si necesitamos infraestructura física, tecnológica, laboratorios, cómo eh, damos el soporte para avanzar hacia el despliegue de nuestra transformación digital en los procesos pedagógicos, pues hay una serie de retos. Pero colateral a esto, que son capacidades, hay un aspecto esencial y que ya la doctora Dolly, el profesor Luis, lo planteaba previamente, y es. Ese referencia de trabajar con personas con sentido de integralidad. Considero, consideramos que el reto más importante es el de gestionar el cambio en nuestras diversas comunidades. ¿Quiénes son los protagonistas de eso? Nosotros, profesores. La comunidad de profesores es central para poder dar esa gestión del cambio y evolucionar hacia el logro de resultados de aprendizaje. Entonces, si, si miramos, debemos contar con. Colectivos docentes que están empoderados, que dominan su disciplina, pero que también aman la pedagogía. Estamos aquí porque nos gusta formar, porque consideramos que es parte de nuestra esencia y nuestra misión de vida formar nuevas generaciones en las diferentes disciplinas y formarlas integralmente. Y en la medida que los profesores y las profesoras se empoderan, aprenden sobre cómo desarrollar pedagogía y reconocen la importancia. De hacer seguimiento y los procesos de desarrollo académico, pues podemos tener un sistema de aseguramiento de la calidad. Si pensamos en sistema de aseguramiento de la calidad, allá lejos, como formatos, como tareas, como autoevaluaciones que tengo que realizar cada cierto número de años, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo porque dejamos de tener en cuenta el aspecto central, misional de nuestras instituciones, de formar en la integralidad. Entonces, con el reto de formar profesores, de eh, vincular a nuestras instituciones profesores con ese talento, con esa disposición podemos generar esas transformaciones, podemos ir llegando a consolidar ese sistema interno de aseguramiento de la calidad. Profesores como líderes de procesos pedagógicos encaminados no solamente en su asignatura, no solamente en su clase, sino en la integralidad de un programa académico que toma a los estudiantes en un momento determinado. Tendemos a hablar bastante del pregrado porque es nuestro grueso de estudiantes que llegan con unas expectativas de vida y que necesitamos brindarles opciones de formación flexibles orientadas en unos resultados de aprendizaje coordinadas para atender los diferentes circunstancias en las cuales se van dando y que debe darse de manera coordinada. Entonces, tener cuerpos de profesoras y profesores centrados solamente en su asignatura no nos va a llevar a ese aseguramiento de la calidad. Hay necesidad de integrar colectivos docentes, hay necesidad de formar y empoderar a los profesores, tanto en la disciplina particular como en la pedagogía y en la razón de ser de una propuesta curricular que integra el programa como un todo, nosotros lo llamamos el aspecto mesocurricular y ya la actividad académica en particular, asignatura, laboratorio, taller, seminario, que propende por un determinado aporte dentro de un programa como un todo. Y claro, todo esto concatenado con el aspecto mesocurricular. El reto es que la evolución no se va a dar de la noche a la mañana, ya lo decía el profesor Luis, hay necesidad de hacerlo paso a paso. En nuestro caso, fuimos avanzando en la actualización de nuestro proyecto institucional, luego la actualización del modelo pedagógico de la UIS, lo llamamos UIS 21 porque finalizamos el año pasado y concretando esa misión. Cuando participan los profesores, los colectivos, las facultades, se va dando esa apropiación y ya escuchar profesores que tienden a ser reacios, hablar en estos términos y en este sentido de integralidad, es ir un paso adelante. Como dice la profesora, todavía no estamos. Estos son procesos de aprendizaje, de avance, en algunos momentos de reconocer qué no nos funciona y naturalmente pensar de manera coordinada en función de nuestra misión institucional y siempre propendiendo por el aseguramiento de la calidad. Dejo de lado equipos profesionales de apoyo en autoevaluación, en planes de mejora. También los necesitamos, también es importante tenerlos, pero coordinados con el aspecto central que son nuestros profesores y nuestros estudiantes. Bien, gracias, vicerrector. Eh, de acuerdo, la, los sistemas internos de aseguramiento de la calidad propenden por la cultura de la calidad que debe permear, echar raíces en la institución y no se debe convertir en una suerte de formatos que uno revisa ocasionalmente. Ese es el objetivo de lo que se promueve del sistema de aseguramiento de la calidad eh, y que esperamos que sea ese espacio también para que las instituciones que ya lo tienen maduro identifiquen eh, procesos de innovación, de mejorar los procedimientos que realizan de identificar las brechas de aprendizaje, las brechas con las que reciben los estudiantes, y eso creo que es un proceso permanente donde toda la comunidad educativa debe sumar. Seguimos en el eh, próximo bloque y quisiera empezar con eh, el rector Leonardo. Eh, uno de los temas que más ha cobrado relevancia eh, en estos últimos años, en estos dos años precisamente, ha sido el bienestar y la salud mental. Eh, Cuáles eh, son los retos que ha tenido la institución y cómo ha venido atendiendo a su comunidad académica. Cuáles procesos de innovación ha implementado con el objetivo de responder a los grandes retos que en esta materia tienen todas las instituciones actualmente. Aló. <laughs> Dice. Eh... A ver, este es un tema que es muy álgido, que tiene muchísimo, muchísima tela, ¿sí? porque todos lo padecimos, todos tuvimos que vivir una circunstancia que no fue fácil. Eh, yo devuelvo la película, a, a, que no debería hacerlo porque debería era pensar hacia adelante, pero digamos que la vamos a devolver al 20 de marzo del 2020. Y es muy difícil cuando le cambian a uno las condiciones de vida y le dicen, usted tiene que volver a su casa usted iba a su casa a dormir pero no iba todo el día a estar en la casa. usted tiene que convivir con sus hijos, tiene que estar con su señora tiene que ¿sí? tiene que hacer cosas que antes no tenía que hacer y eh, tiene que trabajar, tiene que hacer mil cosas, y a mucha gente realmente pues no fue fácil, ¿no? o sea, nos podemos incluir muchos que tuvimos que cambiar una rutina de vida, porque pues eso nos enseñó la pandemia, como decía el doctor Luis David, la pandemia trajo consigo cosas muy duras, pero trajo aprendizajes muy buenos para la vida de cada uno de nosotros. Eso nos llevó a que las universidades, tu, las universidades tuviéramos que revisarnos al interior de todas las áreas de bienestar, para revisar cómo debíamos potenciar esa articulación con la familia, que es algo fundamental, la familia es un vínculo que nosotros tenemos que articular desde la universidad para que ella pueda hacer ese, esa ancla de, 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 de acompañamiento al desarrollo emocional del muchacho, y cómo articulamos todo ese esquema para que realmente el impacto que él tenga en su proceso de formación, pero en el acompañamiento que son todas estas actividades adicionales que tienen de bienestar. Yo les voy a poner un ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Texas, que es el segundo sistema público más grande de Estados Unidos después del de California, los muchachos hoy hacen algo que para nosotros los latinos no es tan fácil porque nosotros no tenemos la cultura de vivir en la universidad. Ellos viven en la universidad. ¿Y ellos qué hacen? Más o menos el 40% de los muchachos hoy pagan un toro para vivir en la universidad pública o universidad privada en el estado de Texas, pero estudian virtualmente y pagan para vivir la vida universitaria. ¿Sí? Pagan para compartir en un campus universitario, pagan, pagan para vivir esa parte de, de, de relacionamiento, de empatía, de lo que hace que el ser humano indudablemente crezca, se desarrolle y tenga todo este tema de integralidad que tanto necesitamos. Pagan por estar en espacios de cocreación, en espacios colaborativos. Antes lo decían. Nosotros pasamos de un mundo individualista, un mundo competitivo, un mundo colaborativo, un mundo de co-creación, un mundo colectivo, solidario, donde hoy tenemos que vernos unos con otros a ver cómo hacemos para ayudarnos, colaborarnos, para realmente generar esos impactos. Miren nomás los números que, que muestra eh, 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 UNICEF ¿sí? de todo lo que tiene que ver con el, el impacto que tuvo la brecha digital. En la pandemia, los niños de las que están en formación básica y secundaria. 140 millones de niños en América Latina que van a educación básica y secundaria, 40% de esos niños perdieron el año en la pandemia. ¿Por qué perdieron el año en la pandemia? Porque no tenían acceso, o si tenían acceso, no tenían un computador para conectarse. ¿Sí? Todo lo que eso generó para ellos y sus familias. Entonces ahí vino todo un ejercicio donde las universidades activaron todos sus equipos de bienestar, de acompañamiento. Nos obligaron a idear cosas que nos permitieran indudablemente impactar en lo remoto y que esa hibridad se volviera una realidad y una cercanía para que ellos tuvieran actividades culturales, deportivas. Donde yo, digamos que soy gordito, tenía mi entrenador todos los días de Ariandina, de entrenamiento deportivo, a las 8 de la mañana haciendo ejercicio conmigo y haciendo una rutina para que indudablemente eso pudiera generar todo lo que nosotros alrededor de Ariandina hemos creado, que ha sido una experiencia muy importante alrededor del tema de la psicología positiva, que es un desarrollo de un psicólogo norteamericano muy importante en la Universidad de, de Pensilvania, que es el doctor Martin Seligman, que hoy lo hace en la Universidad de Harvard, lo hace en la Universidad de Yale, y nosotros lo adoptamos. No es que lo... Puede ser de, decir a alguien lo copiaron, sí, lo copiamos, pero nos permitió... Que pudiéramos dinamizar al interior de la institución un componente de fortalecimiento frente al estudiante como centro de la actividad de la institución y que no solo fuera un componente académico, sino que fuera un componente de acompañamiento permanente en toda la parte emotiva, emocional del muchacho, que permitiera indudablemente que su familia, con la colaboración de nosotros, pudiera estar en permanente contacto y potenciando al muchacho lo que él tenía que hacer. Hoy hay muchachos que les quiero decir que no quieren salir de su casa, no quieren volver a una universidad. Le cogieron miedo a salir de la casa. Muchos de los padres nos dicen a nosotros, sí, hay personas que nos ha costado devolverlas a la presencialidad, vice, eh, viceministro, porque eh, se vuelve una costumbre. Y hay que romper esas costumbres y hacer que indudablemente se puedan dar las combinaciones que den cabida a ese dimensionamiento de una hibridad que hoy en día vamos a convivir con ella. Lo que viene en el mundo va a requerir de seres humanos diferentes y seres humanos fortalecidos en lo humano, en las competencias blandas. Por eso los americanos cambiaron y antes les llamábamos power skills, soft skills. Y hoy cambiaron a una denominación de las powers, que son tan poderosas, que son tan importantes en lo que viene, que nos pasó en la pandemia, lograr que un muchacho se adaptara a una plataforma de Zoom, a una plataforma de Meet o a un Teams, fue dificilísimo. ¿Sí? Ellos los levantaron la mano pensando nosotros que ellos eran nativos digitales y ellos no eran nativos digitales. Ellos eran zetas y eran millennials, pero eran nativos de redes sociales y eran nativos de... Compras en internet de RAPI. ¿sí? Eran nativos de RAPI, pero no eran nativos digitales. Enseñarles a que había otras posibilidades y que sobre ellas se podía construir y se podía desarrollar fue algo muy importante que las universidades tuvimos que aprender igualmente. Algunas tuvimos que desaprender y volver a aprender y potenciar para que pudiéramos articular a los muchachos en una dinámica que les permitiera a ellos tener una. Dinámica de aprendizaje, apropiación de conocimiento, apropiación tecnológica, pero también potenciarse en lo humano y no perder lo que estaban haciendo en su tema de relacionamiento y empatía, que es algo fundamental hoy en día. Y en algo que habló algunos de los conferencistas anteriores, que era el tema de resiliencia. Los colombianos somos de los que nos caemos un millón de veces y nos paramos, ¿sí? Pero tenemos que todavía inyectarles mucho más a estos muchachos para que ellos indudablemente eso sea una constante, porque lo que viene en el mundo es que no solo hubo una pandemia en la COVID-19, Sino que van a venir muchas más cosas. Yo no creo en los ovnis, pero creo que van a venir los marcianos. Entonces, preparemos. ¿sí? Entonces, todo eso, digo yo, va a ocurrir y para eso necesitamos seres humanos que sean capaces de adaptarse, que emotivamente puedan superar todos los traumas y todas las circunstancias que puedan ocurrir, que sean fuertes, que no se depriman. Cuando nos hablan de la depresión en las universidades, la constante es que un porcentaje altísimo de los muchachos sufren de depresión. Entonces, tenemos que trabajar, contrarrestar eso. Y el tema de psicología positiva en el caso de Ariandina, viceministro, ha sido un tema que hemos impulsado, nos ha llevado a tener toda una política que hoy trabajamos alrededor del sello Ariandino, que es ese sello que identifica cinco nodos alrededor del tema tecnológico, el tema de las habilidades y cinco nodos que identifican todo el desarrollo del humano. Por eso esa mezcla del humanismo digital que es tan, tan importante, porque a veces hablamos de lo tecnológico y hablamos que es que vienen eh, carros autónomos, que es que vienen procesos autónomos, que vienen robots, que vienen de todo. Pero lo que tiene que ser constante en el mundo y lo que tiene que haber detrás de cada uno de esos procesos es que haya un ser humano detrás de ello. Y que lo que conocemos como humanidad prevalezca, porque la humanidad vive, ¿por qué? Porque hay humanos. Si no hubieran humanos, no habría humanidad. Y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente y esa ha sido la constante que nos llevó en el año 2021 a ser catalogados por Great Place to Work como la universidad más feliz de América Latina. Y eso a mí me enorgullece enormemente porque trabajamos para que una comunidad de 53 mil estudiantes en América Latina fueran felices. Gracias. Increíble. Gracias, rector Leonardo. En la misma lógica, dice Daniel, ¿cuáles son los aprendizajes en salud mental, en bienestar, que real, recalcaría y realzaría para el futuro? No, yo, yo recalco lo, lo maravilloso de la exposición del doctor José Leonardo acerca de Ariandina, la, la visualización que tienen y. De nuevo, nos reímos cuando dijimos que tuvimos que estar encerrados con nuestra familia, con nuestras esposas. En el caso mío, solamente consejo académico y superior conoció lo fuertes que son los pulmones de mi hijo menor. Entonces, pero para nosotros es un chiste. En muchas de nuestras familias, listo, puede acomodarnos. Para otras familias y para otros chicos y chicas es vivir situaciones de exclusión, de abuso, de grandes carencias, tanto físicas como en alimentación como en afecto. entonces eso genera un impacto muy importante en el caso de la UIS, una universidad pública que recoge más de 87% de sus estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que tienen serias necesidades y que se benefician en un modelo presencial del servicio de comedores que es servicio de alimentación almuerzo, cena prácticamente gratuito, es decir lo que pagan es un simbólico eh, muy muy pequeño. Entonces como decía el doctor José Leonardo, pasamos el 20 de marzo, en nuestro caso fue el 16 de marzo, iniciando esa semana que ya todos nos fuimos para, para la casa, los estudiantes ya empezaron a retornar, a ayudarles al retorno eh, a, a sus diferentes lugares y pensar en, bueno, estos chicos van a sus casas y van a sus casas donde hay mucha necesidad, ¿qué podemos hacer? Lo que teníamos de recurso de comedores, de apoyo de bienestar presencial en algunas pocas residencias y en un buen número de servicios de, de alimentación vía comedores. Consejo Superior rápido actuó eh, muy en línea con, con el, la, los cinco lineamientos de política del ministerio. Me parecieron geniales, muy bien organizados en su momento. Listo, el referente es este. Y vamos a caminar en función de que no se nos quede nadie atrás. Consejo Superior muy rápidamente dijo, sí, nadie se va a quedar atrás. Esto que teníamos en modalidad presencial, ahora se va a dar a través de esquemas. De bonos, algún tipo de ayuda para que los estudiantes puedan continuar, dotarles de tabletas, dotarles de eh, conectividad a través de SIM cards para que pudieran acceder a las clases, en algunos casos prestarles equipos de cómputo, pues generó ese efecto. Pero amén de eso, previamente ya teníamos identificado ese referente de ser mejor lugar para estudiar, mejor lugar para vivir, como parte de nuestro reto con actualización de proyecto institucional ese hacer de nuestros campus en nuestro caso son nueve campus cinco en el área metropolitana de Mucaramanga y cuatro en municipios del departamento de santander en provincia esos es mejores lugares para estar como dice el doctor josé leonardo el tener ir al campus como ir a vivir a convivir con otros somos seres humanos y somos seres sociables no podemos vivir en soledad el el, el Síndrome de la caverna de quedarme, quedar encerrado es patológico, es decir, es fuera de lo que es la esencia de nuestro ser humano. Estamos para compartir, estamos para sonreír, para pelear unos con otros en el buen sentido de discutir, de tener puntos de vista diferentes y crecer a partir de ello. Entonces, identificando eso, ya en nuestro monitoreo de riesgos de deserción teníamos identificado una batería de evaluar condiciones académicas, claro, funciones cognitivas riesgos de salud física y mental de nuestros estudiantes y riesgos de tipo socioeconómico que, que están asociados. Teníamos identificados esas causas de deserción y mecanismos para apoyar a mitigar esas causas de deserción, minimizar ese riesgo de deserción de nuestros estudiantes. Nos vamos todos para la casa. ¿Cómo se, se hace? Pues tenemos que pensar de una manera rápida de qué manera se despliega eso. Incluso videos de cómo cocinar se le manda el... Eh, el bono para que compren alimentos, sí, pero si los estudiantes están solos y no saben fritar un huevo, ¿cómo se hace? Hasta eso se, se hizo, videos de este tipo, y cómo se conecta con la comunidad, cómo no podemos pensar en una excelencia académica sin tener primero una excelencia de comunidad, de personas. Entonces, trabajando en esa dirección, pues podemos ir encontrando esas rutas de despliegue. Llegada la pandemia. Ya se sabía que iba a llegar el aspecto de salud mental, como brindar opciones de acompañamiento profesional con psicopedagogos, con psicólogos, con orientación hacia las rutas de atención adecuadas, tanto en aspectos de abusos por violencia basadas en género, como eh, aspectos de eh, depresión, intentos de suicidio y retos familiares personales que tienen las personas, pues llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse porque nuestras nuevas generaciones traen un cúmulo de experiencias y la pandemia lo que hizo fue colocarlas en, primer, en primera línea. Ya no podemos dejarlas escondidas debajo del tapete. Están ahí y debemos atenderlas si queremos realmente contribuir a una sociedad más equitativa, más justa y feliz, que lo, lo escucho con beneplácito del doctor José Leonardo. Qué bonito tener esa experiencia de que nuestras instituciones son espacio de crecimiento y de felicidad. Eso sería. Gracias, vicerrector. Bien, estamos algo apurados de tiempo, pero entonces um, eh, vamos a cambiar de tercio. Y vuelvo con la vicerrectora Silvia. Marco Nacional de Cualificaciones, Sistema eh, Nacional de Cualificaciones, esa apuesta de país de ya más de 10 años de generar eh, esos mecanismos para que... Basados en las cualificaciones, generáramos un diálogo entre el sector educativo, la vía de cualificación educativa, la nueva vía de reconocimiento de aprendizajes previos, la vía de formación para el trabajo, y de esa manera eh, poderle dar una respuesta y orientaciones claras a la persona de cómo puede moverse de manera armónica e informada y con información clara a través de las diferentes posibilidades de aprender a lo largo de la vida. ¿Cómo está viendo la Universidad de los Andes desde, desde su experiencia esos mecanismos para articularse en el marco nacional de cualificaciones, para superar ese reto de comenzar a modificar su oferta académica basada en cualificaciones y sacar y potenciar lo que las herramientas de política permiten? Y también eh, comunican al sector de mecanismos que cierren esa brecha entre la oferta educativa, la formativa y el mercado laboral. Pues esa es una excelente pregunta porque además yo creo que todos vamos a enfrentarnos en el buen sentido de la palabra a Pero el, el reto es cómo hacer el mejor uso posible de este el viceministro lo llamó instrumento y yo lo voy a poner apellido es un instrumento de navegación para nosotros muy importante y lo estamos entendiendo no todavía necesitamos además terminarlo pronto. Y yo creo que, que, que sí si nos da, por un lado, como, como lo dijo el viceministro, a las personas, les va a dar una guía hacia dónde ir, pero es que a las instituciones de educación superior, si lo sabemos aprovechar bien, va a ser fantástico porque nos va a permitir saber si eso que hemos dicho, que queremos que haga nuestro egresado y las competencias que desarrolla efectivamente, se están cumpliendo, pero además se están dando respuesta a las necesidades que identificamos. Pero además si todos participamos, vamos a tener por primera vez un lenguaje común entre todos, de entendernos mejor y nos da esa relación que ha sido que ha sido digamos difícil por su extensión con el sector externo de manera unificada y de manera clara. Entonces yo creo que si todos empezamos a hacer el ejercicio de empezar a referenciar los programas que tenemos dentro del marco y entender si estamos cumpliendo con las cualificaciones que creíamos, si estamos dando el valor agregado que teníamos, además nos va a permitir entre todos identificar entre instituciones distintas aspectos comunes en los que somos fuertes, o tal vez y mejor aún cooperar, porque me doy cuenta que yo tengo estas fortalezas en formación de cualificación y otra institución complementaría, en, donde además hay necesidad de mostrar en el sector y podemos trabajar juntos para hacer programas conjuntos o. o o lo que queramos, digamos, para poder potenciar esto. Yo, yo personalmente creo que, que el uso que le tenemos que dar a este marco eh, depende de cada uno de nosotros, pero para que sea exitoso todos tenemos que participar. Y nos da además una guía bien interesante, por eso digo que es un instrumento de navegación para entender realmente qué significa un pregrado, qué significa un posgrado, ¿no? hasta dónde debemos llevar en cualificaciones un pregrado, eh, ¿qué, qué, qué esperamos de un pregrado. En toda su formación, que se considera ya posgrado, y lo digo porque todos lo estamos viviendo, pues nuestros pregrados se diseñaron en un momento donde había pocos posgrados y estaba con esta angustia de todos nosotros de formar al estudiante en el pregrado con todo, para el resto de la vida, porque no va a tener acceso a nada más y la realidad ha cambiado completamente. Y por lo tanto, ese, esto nos va a dar el ajuste de qué cualificaciones va, con qué nivel, y yo creo que eso es muy valioso. Una cosa en particular que yo creo es la formación de nuevos, el diseño de nuevos programas, nos va a dar esa orientación que yo creo que es muy clara. Eh, y nosotros en particular en la Universidad de los Andes reconocemos que la formación profesional es importante, pero hemos identificado yo creo que el marco nos va a ayudar en eso a, a la ausencia y la necesidad de programas técnicos y tecnológicos de altísima calidad. Y, y esa es una de las áreas donde nosotros estamos incursionando porque notamos que... Hay necesidades, ya las estamos observando. Yo creo que el marco lo va a mostrar y las suplimos con, con profesionales que se han formado a nivel profesional, pero que no tienen las cualificaciones que necesitan para el caso específico de lo que estamos haciendo. Es decir, hay que resignificar la importancia que tiene en este, digamos, formación distinta a la formación puramente profesional. Y yo creo que el marco nos da justamente esa posibilidad y yo lo veo con mucha emoción o sea lo importante acá es que trabajemos todos sobre todo porque los catálogos son maravillosos pero son vivos y activos y dinámicos los vamos a tener que estar todo el tiempo porque las necesidades van cambiando tenemos que incluir incorporar todo lo que tenemos de banca de empleo para identificar necesidades pero si lo hacemos todos y todos nos metemos en, en, en este asunto yo creo que vamos a tener un lenguaje común que nos va a permitir cooperar de manera fantástica entre las diferentes instituciones de educación superior y pues ahí el único que gana claramente pues es la sociedad porque vamos a dar profesionales eh, de diferentes niveles realmente capacitados para suplir esas necesidades entonces muy a la expectativa muy emocionados y pensando cómo hacemos para trabajar todos para potenciar este esfuerzo que lleva realizando el gobierno pues por tantos años y que ya empezamos a ver consolidado gracias vicerrectora rectora Hemos hablado de marco nacional de cualificaciones, de innovación educativa, hemos hablado de eh, salud mental, de programas de bienestar eh, y de una serie de temas en este eh, rico panel. ¿Cuál cree usted que son esos derroteros que el sector tiene eh, para potenciar no solo la normatividad vigente, sino qué normatividad debe por... Eh, venir eh, y qué retos tiene el sector para seguir allanando la innovación educativa y el fortalecimiento eh, de los programas de las comunidades académicas siempre en beneficio de la comunidad. Bueno, yo voy a empezar por una anécdota. Eh, yo estuve en Spru eh, haciendo un poddock de política de ciencia y tecnología. Y yo le decía a la gente de Splu, es que nosotros tenemos una política nacional. Tenemos, y me decía, y. Sí, entonces realmente ese y quiere decir que la política se hace cuando ya sabemos qué hay que hacer. Y no hacerla primero para ponerle, eh, para poder meter los pies en un zapato donde no cabe. Entonces yo creo que tenemos que fluir y tratar eh, sin asaltar la ley, menos las universidades públicas que tenemos hasta 48 le leyes para los laboratorios de investigación. Eh, entonces, eh, eh, sin asaltar la ley, eh, haciendo lo que hay que hacer y lo correcto dentro de este marco nuevo de calidad que hay para la educación, que mide fundamentalmente el impacto social y la calidad de la formación. Entonces, ahí hay un reto fundamental porque la formación no son las clases. Las clases son el 33% de la formación de un estudiante. El resto es la investigación y es la extensión y el trabajo que hace con las comunidades. Nosotros tenemos un PAPA que mide el promedio académico de los estudiantes y si hacen investigaciones o no vale nada, si hacen extensión y van a las comunidades y trabajan con las comunidades, qué pena. Eso tampoco vale nada. Entonces yo digo, en lugar de un papa, debíamos tener un IFI, que es un indicador de formación integral, donde debe haber un número de créditos en donde si hizo música, se le valga estar en el coro. Si fue a la comunidad y hizo un proyecto exitoso y valorado por el profesor, debe tener créditos también. Entonces yo creo que debemos salir de la formación, de las aulas universitarias, realmente si es que vamos a trabajar para la vida y si queremos mirar el entorno y mirar para dónde vamos, también tenemos que darle valor en la hoja académica del estudiante, en las actividades sociales. Y eso merece un cambio fundamental cultural como lo merece el bienestar. El bienestar no puede ser seguir siendo un bienestar de dar, no, es de formación de seres humanos para el buen ser y el buen vivir. Y en eso nosotros estamos empeñados, que sea incluyente con las minorías y no discapacitados, porque tienen otras capacidades, sino con otras capacidades incluyentes con la mujer. Una sociedad no puede tener democracia si el 50% de su población no está incluida, que es la población femenina. Entonces, realmente, desde el punto de vista de la democracia, yo veo el, yo veo eh, la, la actitud de las mujeres cuando vemos los índices de desempleo y de todo mayor en las mujeres. Así que, que digamos, la crisis se ve en los rostros de mujer y eso es algo importante que tenemos que trabajar también en las universidades entonces en lugar de tener un montón de cursos y de, y de técnica nosotros deberíamos tener el ifi que es un indicador de formación integral de ciudadanos integrales de verdad eso esto debe debemos cambiar la mentalidad rotar el mundo de que no es el resultado eh, nosotros te, nosotros recibimos estudiantes que nos toca recibirlos con 200 puntos en las sedes de frontera y los de los programas de minorías y en Bogotá pasan con 900. Y nos toca subirlos de ese punto hasta 900. Eh, no valemos en el examen de admisión el inglés porque ninguno habla inglés y lo sacamos en B. Y, y el sistema debe medir ese el esfuerzo que hacen las universidades para subir esa calificación y el esfuerzo que hacen de promoción social. Entonces, ese indicador top cuando yo recibo estudiantes top no es lo mismo que cuando uno tiene el 80% de los estudiantes de estrato 3 que hace un año no tuvieron clase de matemáticas y que toca llevarlos al más alto nivel. Eso, eso es equidad, eso es equidad. Entonces, cuando hoy me hablan de normatividad, me encanta, porque es la normatividad que cambia el mundo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que repensar la manera de pensar. Y nosotros hemos construido días de sol en tiempos de lluvia. Son cátedras que hacen los estudiantes para decir que les duele. Y ahí los tenemos. Tenemos un bienestar que también está atado a la casa del habla y la escucha, para evitar los suicidios, evitar los suicidios dentro de unos muchachos que nunca tienen las tres comidas. Entonces, digamos, cuando tenemos estudiantes de 750 municipios del país, tenemos que ver la educación como su única oportunidad de ascenso social. Y esa debe ser la educación. Y hacia allá deben moverse los indicadores. Hacia allá es donde se deben mover. Lo que debemos medir no es si nos parecemos más a unos que a otros, sino si nuestros ciudadanos pueden realmente ser ciudadanos para cambiar esta sociedad. Eh, esto no es un discurso radical, sino radicalísimo. Porque, porque realmente tenemos que repensar nuestra manera de pensar y de ver la sociedad. Y yo me pongo de acuerdo en que eso no lo podemos hacer solos. Nadie, ninguna universidad, nadie. Pero te, y cada universidad tiene su cultura institucional y nadie se la puede cambiar. Afortunadamente nosotros no nos la vamos a cambiar tampoco. Entonces, a mí me parece que es muy importante que si estamos pensando en esa nueva reglamentación, pensemos en la nueva educación para la nueva Colombia. Pero ahorita movámonos con lo que tenemos que es bastante fuerte. O sea, hay un pro, ¿qué es la calidad? Cuando una pregunta, ¿qué es la calidad? La calidad es cuando yo soy capaz de todos los días evaluarme y mejorar continuamente. No llenar formatos como ya lo han dicho aquí. Esa es la calidad. Y nosotros, si eso lo volvemos una cultura de vida, desde niños hasta que nos graduamos, esa es una cultura de calidad. Entonces, eh, dice, no me pregunte qué vamos a reglamentar, porque vamos a reglamentar otro mundo. Entonces, <laughs> entonces, eh, eh, ministra, ¿cómo le va? <laughs> me pilló infraganti. <laughs> es, es una pregunta, él dice que qué vamos a reglamentar, yo le digo la nueva educación. La que, el IFI, no el promedio académico, sino el promedio de formación integral. Tenemos que trabajar por ese IFI todos. O sea, ¿qué es lo que queremos que sean? ¿Solo técnicos? ¿Solo gente que se desempeñe bien en el mundo laboral y que pase por encima de todo el mundo como individuo y cultivamos el individualismo o, o, o cultivamos el desarrollo colectivo y el liderazgo colectivo y transformador. Ya los líderes se acabaron. Eso no existe. Existen los liderazgos colectivos y transformadores. Y en esta crisis en que está el país, lo único que podemos hacer los intelectuales es aportar, no de espaldas a la sociedad, sino de frente. Y que lo que digamos, nos metamos, nos metamos a construir nación todos de la mano. Porque esa es la forma como tenemos que actuar. Este país cambia, cambia y cambia. Y nosotros seguimos pensando dentro de nuestros muros. Entonces tenemos que mirar hacia afuera. Y eso, por eso me parece muy bien que tenemos que censar, que todas esas cosas. Pero cuando uno tiene estudiantes de 750 municipios, sabe lo que es la nación. Entonces, pues es un llamado a eso, a la construcción de nación con ciudadanos de verdad. De verdad que sean capaces de ser generosos y transformar el mundo. Y me perdona, vice, me pasé. Bueno, bien, muchas gracias a nuestros panelistas, a la vice Silvia, gracias, al rector gracias. Leonardo, al rectorado y al vice Daniel, las voces del sector. Un sector que ha aprendido a trabajar col colaborativamente, que es innovador, que ha enfrentado las dificultades eh, trabajando en equipo y construyendo sobre lo construido. Así que muchas gracias a nuestras voces eh, del sector por este increíble, increíble panel y pues continuamos en la agenda. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Le damos la más cordial bienvenida a la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Bienvenida, ministra. Continuamos con nuestro encuentro de líderes de innovación educativa en educación superior, Colab. Durante esta jornada nos hemos acercado a diferentes temas esenciales de la educación superior. Hemos tenido la posibilidad de profundizar sobre ellos, reflexionar colectivamente y conocer algunas de las experiencias de instituciones líderes.